Vamos a más información. Ayer se llevó a cabo la conferencia matutina más larga del presidente López Obrador, superando las 3 horas. Dentro de los temas que se abordaron, se tocó el del general Salvador Cienfuegos, quien se encuentra detenido en los Estados Unidos, en donde se le acusa de tener vínculos con el narcotráfico y blanquear fondos de la delincuencia organizada. López Obrador confirmó que la Fiscalía General de la República ya entró en comunicación con autoridades estadounidenses para abordar el caso del exsecretario de la Defensa Nacional. Sí es cierto de que se envió una nota diplomática y es cierto de que han habido llamadas telefónicas entre el canciller, entre el secretario Marcelo Ebrard y el fiscal general de Estados Unidos sobre este tema, y también ha intervenido la Fiscalía General de la República. Nada más es eso lo que se ha llevado a cabo, pero todavía estamos esperando que se resuelva lo de la situación electoral.